on Capcom Pro Tour and the first year for Street Fighter V. But yeah, we have 32 of the best players in the world representing. And, you know, Capcom is divided up into four different regions, and we have players from all those different regions. We have the Europe, Latin America, North America, and the Asia regions. Para mí es la posibilidad de dedicarme a hacer lo que me gusta, la posibilidad de lograr un objetivo que es vivir de esto, de ser un pionero. So lucky, and a lot of people, a lot of friends support me. I feel I'm so lucky. I know that a lot of people, maybe almost all same level as me, but they can not make a living. Hacen referencia a los deportes en sí practicados ya de forma profesional, a los juegos de video como deporte practicado de forma profesional. En ellos, al igual que en otro deporte, tenemos equipos deportivos, tenemos narradores que se dedican solamente al eSport, tenemos jugadores, tenemos analistas y un sinfín de otras profesiones que se dedican también a todo lo que tiene que ver con la competencia de los videojuegos. Para mucha gente, cuando escucha la palabra juegos puede ser algo quizás banal, algo que no vale la pena realizarlo. Pero uno que está dentro de esto se da cuenta de que un deporte electrónico, un deporte cibernético, puede valer mucho más que muchas cosas que tenemos en la vida. Los eSports, al igual que los deportes tradicionales, tienen diferentes categorías. Hay juegos que son mucho más populares que otros, y eso también se refleja en la cantidad de torneos, en la cantidad de gente que los ve y también en los premios que tienen estos torneos. Podemos llegar a cifras que de verdad asombran. Hoy hay más gente en Estados Unidos que ve eSport incluso que lo que ve béisbol, lo que ve NBA. Y eso también ha pasado por el fenómeno que ha creado estas grandes competencias. Hay competencias de eSport que superan en cuanto a cantidad de premios lo que regala un ATP de tenis. Entonces estamos hablando de cifras realmente elocuentes que están creciendo con un nivel impactante. Los conocemos de muchos tipos, en verdad los conocemos tanto en juegos que se juegan mucho como League of Legends, como Overwatch, como también Counter-Strike y otras cosas. Pero también tenemos los juegos de pelea que vendrían siendo más definidos como Fighting Games, por cosa de decirlo en su idioma original, más o menos como se definieron como eSports, en los cuales encontramos por ahí una forma diferente de vivir los eSports, dado que tienen que ver más con la individualidad del jugador más que con la connotación grupal que siempre tienen estos deportes. La motivación de jugar juegos de peleas es probarte, es siempre estar mejorando, siempre estar entrenando, siempre ser mejor en una disciplina. Make a living, the player who make a living by playing, for me it's fighting game. En que uno lo vive, lo respira, uno está, va de repente a la micro y va viendo la aplicación donde está el frame data de un juego, por ejemplo, donde están todos los datos de, claro, todo lo que es castigable, lo que no. Para mí eso es vivirlo, es estar funcionando las 24 horas pensando en lo que son los fighting games. Fighting game is
passion and enjoy and patient. Mi nombre es Felipe Torres, tengo 31 años y actualmente me dedico a ser o intentar ser jugador profesional de fighting games, dedicado en este momento a Street Fighter V. Bloquea solamente. Este string no es 100% tu block string, pero a mí, mi ventaja de frames me permite avanzar, claro, moverme. Entonces, ¿qué pasa cuando yo te dejo ahí? Si tú apretas un golpe cualquiera, aprieta cualquiera. Bueno, uno medio, pues la idea es que tú quieras atacar, ¿cachai? La idea de esto es hacer que tu oponente ataque, ¿cachai? Misterio, yo creo que es el jugador más fuerte que tenemos dentro de Chile. También tenemos a Kim Blue River, quizás tenemos a Víctor, a Ilkra, que es la disciplina Street Fighter, pero hay un punto especial en Misterio que lo hace un jugador, un modelo a seguir. Lo hace un jugador, pero distinguidísimo. Ahí. Si tú apretas ahí, a no ser que pegue el combo fuerte, nada me va a llegar. Entonces tenéis que buscar algo similar con Chun-Li. Onda, una cadena de golpes que te dejen en una distancia, una posición buena. Cosa que si el loco te quiere hacer eso, tú estés ahí listo para pegarle. Y si pega otra cosa, el whiff lo castigues tú. Mira, te voy a mostrar una cosa con Karin. Que eso te va a servir contra todos los personajes en realidad. Lo único que tiene que variar es el rango del personaje que tenía al lado. Es un jugador que en verdad que se admira mucho por la dedicación que le da a los juegos, por el estudio también que le da a los juegos. Y sobre todo porque también es un jugador que siempre está muy dispuesto a enseñar a los demás. Él no se cierra solamente lo que hace él y ganar él. Si él puede enseñar algo de por medio mientras está ganando, si a quien le ganó tiene algo que enseñarle, él lo va a hacer. Y esa es la particularidad que nosotros vemos en Misterio, que quizás no vemos en otros jugadores, que eres un jugador muy humilde y que ante todo siempre está por delante con esa muy buena predisposición. Cuando tú lo ves dentro del juego, ya sea en cualquier disciplina, sea King of Fighters, sea Street Fighter o cualquier juego que juegue, lo ves muy concentrado y se transforma en 180 grados como ya un asesino. Es muy interesante ver cómo existen personas que tengan esa capacidad de modelarse dependiendo de la situación. Y por eso Misterio yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo. No lo digo yo, lo dice Tokido, que es uno de los mejores jugadores del mundo japonés. Lo dice James Chen, que es uno de los relatores más importantes dentro de Estados Unidos. Y lo dice quizás toda Europa, porque él estuvo allá. Très très grand joueur de KOF, si vous ne connaissez pas, voilà, donc sur King of Fighters, et il a été champion, il est champion. Sus más destacadas actuaciones han sido en Estados Unidos y en Asia. Ganador del torneo definitivo de King of Fighters que se hizo, que vendría siendo como un mundial, que se hizo en Asia, ganador de ese torneo ante figuras como Tokido, como Xiao Hai, realmente jugadores de gran calidad. También en el Evo ha tenido una destacadísima participación. En otros torneos también, ganó un Major el año pasado en KOF 13. This is an OCB incoming. This is it. Mysterio about to take it home. Card cancel. Mysterio wins IDT 2015 with an OCB over EVO 2014 champion Xiao Hai. Couldn't have ended on a better note for him. Yo partí desde muy pequeño jugando juegos de pelea. Siempre me gustaron los juegos de pelea. Ahí conocí el Killer Instinct, que yo creo que fue el primer juego de peleas que yo tuve la posibilidad de jugar. Sabía que existía Street Fighter 2, pero estaba en los arcades y yo era muy, muy pequeño. No podía jugar y no me llamaba mucho la atención tampoco. Ese fue mi primer contacto con los fighting games, el Killer Instinct en el Super Nintendo.
siempre me gustó el tema de los juegos de pelea. Y me acuerdo que iba a visitar a mi abuela materna y enfrente de su casa había un negocio que tenía un arcade. Y ese juego era un juego de pelea, el King of Fighters 94, y yo tenía como 11 años, 12 años, y estaba jugando y me gustaba. Y así fue como partí. O sea, 12 años yo tenía en el año 97 y estamos 2016, o sea, hartos años. El próximo año, 2017. Ajá. Y, pero el Evo como oficial va a ser en el 2018, o sea, tenía un año y dos meses, tres meses para juntar el dinero. ¿Cuánto la hago? ¿Por qué no funciona la llave? Ah, porque está abierto. ¿Qué onda? Está tranquilo. Qué raro. Ah, pasa. Sí, soy yo. ¿Vamos a almorzar? ¿Se acordó de hacer almuerzo o no? No, hacemos algo rápido, no hay problema. ¿Tengo cero cocidas? No mucho el deseo. ¿Con carnecita? ¿Como la otra vez? ¿O no hay carne? No hay carne, que yo no puedo salir a comprar. Ah, pero sí puede lavar. Ya, a ver, hagamos una tortilla de acelga. Rica. ¿Y arroz? ¿Puede ser o no? ¿Cómo se ha sentido? Bien. Me canso un poco con el desierto y el frío. Bueno, yo tengo la suerte de contar con una persona que me ama mucho y me cuida mucho, que es mi abuela. Entonces ella está siempre preocupada por mí y vive bastante cerca. Entonces comparto mucho con ella también, a pesar de que yo vivo solo. Siempre comparto con ella. Y como abuela, yo creo que es parte así como de la cultura de las abuelas, que te dan mucha comida. Entonces, ves que yo voy a visitar a mi abuela, siempre me pregunta que si tengo esto, que si necesito lo otro. Siempre me dice que vaya a almorzar con ella todos los días, que no me preocupe, que ella me va a apoyar. Es mi hijo mayor porque él se crió sin el papá. Entonces por eso uno le demuestra más cariño, más amor. ¿Más amor? Este es para el puré, mire, para cuando lo busquen. Si él te iba al colegio, el colegio se pasaba para allá. Te iba a jugar los videos. Cuando un día yo me iba a las 9 de la mañana para arriba a trabajar, dije, yo voy a pasar a los Juegos de Ahumada, voy a estar ahí, ahí está esperando que abrieran a esa hora. Lo inscribí en el instituto para que hiciera un preuniversitario, que estaba pagando, no me acuerdo en este momento, pero era por catedral. Fue ahí, había un colegio grande. Y no sé, él se iba a jugar los videos. El tema de mi abuela es complicado porque ella es bastante mayor, tiene 85 años. Entonces, ella ha tenido que irse modernizando un poco con todos estos nuevos conceptos gracias a mí, y yo creo que es por el amor que me tiene. O sea, ella jamás hubiese pensado que, por ejemplo, que alguien de su familia viviera sin trabajar, porque la gente antigua es súper rigurosa con el tema del trabajo, es trabajo o es nada. Pero si esto no te sirve de nada, Felipe, ¿sí o qué? Nunca tampoco pensé que podía llegar a ser como profesional. Creo que ahora va a ser una cosa así legalizada en los juegos. ¿Cuál es el sartén? ¿Grande? ¿Un sartén grande? ¿Quién sabe, no? Espero verlo bien, que esté haciendo algo que le gusta. Después de mis viajes, después de que ella, no sé, pues, se enteró de que yo había salido campeón mundial ganando un torneo en Corea, ella salía a contarle a todas sus vecinas que su nieto había sido campeón mundial de los videojuegos, que le había ganado un chino, que estaba viajando por el mundo. Entonces yo creo que ese tipo de logros y ella darse cuenta de que yo me siento feliz, a pesar de que obviamente no vivo la vida de rico y famoso, pero sí que estoy feliz y que estoy haciendo una actividad que a mí me gusta, ella me apoya, desde su corazón me apoya. Hoy es un nuevo miércoles de Power Up, una serie de torneos que se hace todos los miércoles.
POU está diseñado, bueno, porque se hace en la semana, por el horario, por el local, que es más o menos pequeño, para que lleguen 28 personas. O sea, cuando llegan 28 personas, generalmente son un poco más. Pocas veces se ha llegado menos. Entre 28 y 30 personas, son como 30.000, 33, 35, lo que se lleva al primer lugar. Cuando están con esa cantidad de inscritos, porque es proporcional. Todas partes son cantos. ¿Cómo te has metido? Bien. ¿Cómo estás, Ignacio? El POU es importante en ese mismo aspecto. O sea, primero porque desde que nació el POU, o sea, imagínate, esta es la semana número 29, o sea, 29 semanas de torneos semanales sin parar, la competencia crece mucho. O sea, crece mucho la competencia, la actividad de torneos a la comunidad le hace muy bien y eso significa que todos mejoramos. O sea, obviamente yo gané, no sé, mi primer POU, que fue como en la segunda fecha o la primera fecha, y no estoy jugando igual que a como jugaba ahora. O sea, gané el de la semana pasada y ya no soy el mismo. O sea, mis rivales tampoco son los mismos, estamos todos creciendo y eso aporta mucho al nivel. Y el tema monetario, olvídate, o sea, son 35 lucas, 30 lucas semanales. Que bueno, no es que gane siempre, onda, pero mi tasa de victoria en el POU es altísima. O sea, creo que de 19 que he participado, he ganado como 16. O sea, y 3 he hecho top 8, una cosa así. Entonces, a mí me ayuda un montón, me ayuda un montón. Creo que no podría dedicarme o a tratar de vivir de esto si los POU no existieran. Pues sin ese ingreso semanal, la Meli no tendría comida y yo tampoco podría dedicarme a entrenar, a jugar y mejorar. Permiso, que voy a cancelar. Hola Gonzalo, hola, ¿cómo bien, te va? Bien. The right one. El mismo. ¿Cómo te vas? Disculpa, te pido mucho eso. Ya, don Pelado, tome. Eso es lo tuyo. Sí. Muchas gracias. Todos los participantes pagan una inscripción de 3.000 pesos. De esos 3.000 pesos, un porcentaje se va a la tienda. Y el otro porcentaje se va al pozo que se reparte al top 3, o sea, el primero, segundo y tercer lugar. Oye, estaba muy preocupado de nada, que te pasó una hueá súper tonta. Porque estás jugando nervioso porque me respetaste mucho. Yo no había hecho nada y ya estás como con 50% menos de capacidad de jugar bien. Y a raíz de eso te preocupaste mucho de protegerte. Entonces cuando te ibas para atrás me dejabas avanzar mucho y después ya te hacía mierda. Sí, bueno, no, si no tienes que jugarle al nombre, tienes que jugarle al...
Fighter. Finalizó el POU, el torneo semanal que nosotros hacemos. Justamente estaba comentándome el organizador, que es como más o menos como el número 17 que ganó. Así que estoy súper feliz. Las predicciones se cumplieron, como les comentaba. Bueno, casi. Casi pensé que iba a llegar otra persona a la final, pero igual finalmente pude ganar. Salvé la loquita de la semana, así que me voy súper contento. Entonces, seguir entrenando y seguir entrenando, ¿no? Me tengo que seguir mejorando y, de hecho, no estoy ni cerca de haber alcanzado mi límite, así que tengo que seguir subiendo. Cuando decidí dedicarme, me di cuenta, primero, que tenía la habilidad. Tenía la habilidad para poder hacerlo, y me di cuenta que el tema de la escena fighting estaba creciendo, que habían torneos muy importantes de Chile que te daban la posibilidad de conocer otros países o de enviarte como representante a torneos mundiales. Y fue así como yo viajé a Estados Unidos por primera vez, ganando uno de esos torneos. Entonces, cuando estuve allá, vi cómo funcionaba el tema de los fighting games, vi todo, que habían equipos que patrocinaban, que habían torneos con 5.000 personas que querían participar, que habían premios buenos. Cuando regresé a Chile, tomé la determinación de dedicarme a eso. Y a pesar de que yo viví todo, casi toda mi vida con mi abuela, yo me crié con ella, en ese entonces yo vivía con mi madre y mis hermanos. Y a ellos yo les comuniqué la decisión de dejar de trabajar, de dedicarme a esto. Y fue complicado. O sea, mi mamá siempre ha confiado mucho en mí, en mis decisiones. Me considero una persona madura, inteligente, qué sé yo. Y en ese momento dudó un poco. Después de que gané el torneo mundial, recibí invitaciones a muchos países distintos. Estuve en Europa, estuve en África, estuve en Costa Rica. Entonces viajé mucho y mi lugar de residencia era en Estados Unidos. Entonces salía y volvía a Estados Unidos siempre. La última vez que regresé a Estados Unidos, que intenté regresar, fue en diciembre del año pasado, cuando volvía desde Costa Rica. Entonces, como había un exceso de entradas, un exceso de ingresos al país, Policía Internacional le llamó la atención y me derivó a una segunda revisión. Entonces, en esa segunda revisión me entregaron un documento que decía que había sido seleccionado para la revisión de mis dispositivos electrónicos. Revisaron mi celular, revisaron mi computador, y finalmente se dieron cuenta de que yo estaba viviendo allá. Eso no es una falta grave. Finalmente, no pasa nada. El problema es que cuando se anunció el torneo mundial de Corea, yo estaba en Estados Unidos y no tenía todos los recursos para poder costearme el pasaje, a pesar de que la gente de mi comunidad me ayudó. Entonces yo decidí trabajar allá, trabajar como turista, lo cual es absolutamente ilegal. Entonces ellos, revisando todo, dieron con esos registros. Y eso provocó mi deportación, y además a mí me dejaron castigado. O sea, por el hecho de haber trabajado allá, yo no puedo volver a Estados Unidos por 5 años. Y fue una situación muy compleja porque yo estaba viviendo allá y no me dejaron entrar. Entonces tenía mi ropa, mis cosas, solamente andaba con una maleta pequeña, con un poco de ropa y mi stick en mi mochila. Entonces fue una experiencia bastante incómoda y fue bien triste, porque finalmente a mí me detuvieron. O sea, estuve en una sala muchas horas mientras se llevaba a cabo todo este proceso, y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. O sea, no sabía cuál iba a ser la penalización, no sabía si iba a volver a ver a la gente que estaba en Estados Unidos, no sabía si me iba a volver a Chile o no. Must admit that was an incredible performance. Yes. Yeah. Tokido made that, you know, that was just another day for him at the job, put in some hard work. So maybe tomorrow on at Capcom Cup, I will be much more stronger. So yeah, you can expect I
my result will be good. Tokido es bien importante en el sentido de que para mí en el KOF 13 fue de todos el mejor jugador que yo pude enfrentar jamás. Y ahora que, bueno, que puedo, entre comillas, como considerarme su amigo y después de todo lo que me ha enseñado, es casi como un modelo a seguir. Lo podría llamar incluso así como mi maestro en distintos aspectos de la vida. Pero sí, es un amigo y es un amigo que también es maestro. O al revés, es un maestro que también es amigo. Mysterio, because US top fighting, top KOF player, maybe it's laying out. So Mysterio's playing is, so his character is totally different from top player, my country top player. My country top player use top character. Yes, some player use a non-top tier, but they cannot beat top player. But Mysterio can beat top player, US top player, by your character. They are not top tier. Conoce un poco lo que yo puedo entregar en el tema de los fighting games por el King of Fighters. Entonces él me animó mucho y me dijo también de que la competencia va a ser mucho más difícil porque hay mucha más gente que juega Street Fighter y que en general dedicarse a esto es muy, muy, muy difícil. Son pocos los que tienen la posibilidad personal, o sea, me refiero a que no tienen que estar manteniendo a otras personas, que no tienen hijos. Son pocos los que tienen la posibilidad de viajar, un tema de visa y cosas así. Y en general es un sacrificio que pocos se atreven a hacer. Y él sabe que yo estoy dispuesto a hacerlo y me apoya mucho. Siempre, él, como te digo, me enseñó muchísimo con esa premisa de que yo lo voy a saber utilizar y que me va a ayudar a desarrollarme a mí como jugador. I have an opportunity at EVO. So we play casual match. At that time, I'm so amazed because he play so difficult thing. Maybe if you pick top tier, it's very easy to win, but he doesn't like take that way. Maybe he wanna show something his philosophy in philosophy in taking that difficult way. I was so amazed. It is first time to me in King of Fighters, because King of Fighters top tier is a very strong, and otherwise is a big, there are difference. Capcom Cup es el torneo más grande que se hace de juegos de pelea, bueno, en este caso de Street Fighter V, organizado por la compañía Capcom. Este torneo es netamente cerrado y es meritorio, es decir, que solamente los mejores jugadores de cada uno de los torneos va a disputar el título de la gloria y el dinero en efectivo en ese torneo. Capcom Cup es el torneo que entrega más dinero en efectivo a repartir dentro de la disciplina del Street Fighter, teniendo en la fecha previa un premio total de $500,000 a repartir entre los jugadores. Capcom Cup tiene dos sistemas de integración de jugadores. Tenemos los torneos Premier, son los torneos más grandes que se hacen a nivel mundial, en donde el ganador de cada uno de esos torneos puede tener un cupo para esta copa. Existe otra forma también de calificar a Capcom Cup, la cual es reuniendo puntos dentro de los torneos que se hacen legales por el sistema Capcom. Cabe destacar que las clasificaciones del Capcom Pro Tour están divididas por regiones, es decir, existe la región de Europa, América, Latinoamérica y Asia. Solamente dos podrán salir de Latinoamérica para poder disputar el Gran Premio en San Francisco. Escribe tu nombre.
deja King en tercer lugar, cambia el orden entre Leona y King. Sigue partiendo con Clark, está un poco complicado ese match, con los rangos que tiene el Oscar. Clark, un personaje que agarra, necesita estar cerca. Entonces, acercándose hacía mucho daño. Además. Necesito seguir avanzando. Sí, si no, los planes se me van a complicar demasiado. De perder fue, o sea, fue heavy, no fue tanto así como doloroso ni frustrante, pero me molestó, me tocó. Y cuando son y te dejan en el lado de loser, en un torneo tan importante donde estáis jugando tanto, se necesita igual de cierto temple para no desmoronarte. Entonces no es algo que me hubiese gustado, obviamente, pero sí me hizo bien. De hecho, eso me ayudó a concentrarme mucho más. Y me decidí y me prometí a mí mismo salir del pool por loser, clasificarme mañana, y bueno, felizmente lo logré. Aquí me estoy jugando la posibilidad de ser considerado a nivel internacional. Y eso es muy importante, porque a pesar uno puede tener mucho nivel, mucha habilidad, pero cuando hay figuras importantes a nivel internacional, todos los ojos están puestos acá. Entonces esta es mi oportunidad de brillar. Si no lo logro, me voy a estancar un poco, me voy a sentir un poco estancado.
en el torneo oficial de Capcom nuevamente me encontré con él y él me eliminó. Así que era algo más o menos que yo lo tenía contemplado. O sea, sabía que podía pasar algo así. Todavía tengo chances de clasificar a la Capcom Cup. Eso se va a definir la próxima semana en Curitiba, un torneo que se va a jugar en Brasil. Y estoy más motivado que nunca. O sea, a pesar de que perdí, logré igual avanzar bastante. Tengo mi puntito que se suma al ranking y estoy más motivado que nunca. Esa es la verdad. I hope he will succeed in this game, Street Fighter V. He have a chance. I know his passion to play fighting game. The passion is, I think, it's most important things in fighting game. He has.